Alan Wittels, ¿cómo estás? Bienvenido al Capitalino. ¿Cómo estás? Amarcura. Yeah. ¿De qué trata Amarcura? Es una mezcla de mis sentimientos, de lo que yo soy como persona, del amor, del desamor, de mi corazón, de cómo me lo han roto, de mi estilo de vida, todo eso. Pero básicamente el nombre Amarcura como tal, mira, acá tengo un tatuaje. Está recién hecho porque se está pelando. Y dice, está amargura, que... amargura, tachas la G, pones la C, te das cuenta que amargura, es eso. O sea, si te rodeas de gente con buena energía, gente buenas vibras, positivismo, te das cuenta que todo está bien y todo va a estar bien, siempre, siempre todo va a estar bien. Si seguías, si seguías mencionando corazón roto y malas situaciones, creo que íbamos a terminar llorando, pero si uno sabe darle la vuelta, pues este sí, es el resultado. Sí, no, pura felicidad, mano. Creo que en la portada del disco se nota, son como muchos colores, muchas flores, corazones, mucho amor. Pero hay un equilibrio con la tristeza también porque me han roto el corazón. Pues ahorita tengo el corazón roto también. Ah, ahorita tiene el corazón roto. ¿Hace cuánto se lo rompieron? Hace 2 semanas. ¿Está todavía entusado, despechado? Sí. Enguayabao. Enguayabao, entusado. ¿Qué hace para matar esa tusa? Nada, música, distraerme. ¿Llorar? Comer, llorar un poquito. Pero poquito. Poquito para que digan que tiene sentimiento. ¿Esas letras inspiradas en vivencias personales? Todo lo que yo escribo son vivencias personales, todo son cosas que me han pasado a mí. Mira, aquí no andamos, ¿se puede decir grosería? Sí. Y no andamos hablando mierda. Jamás. No pura se caen cosa a mojones. Real. No, no nos caemos a mojones, exactamente. Pura cosa real. Este chamo tiene claro el slang venezolano. Ahí, claro. Chulia. Pura cosas reales, mano. Yo creo que es eso, como que... Con este primer disco, ya que sabes más o menos de qué se trata, yo quería entregarle un pedazo de mí a la gente, que supieran más internamente sobre mí, sobre lo que soy, sobre lo que doy, sobre lo que vivo y de mi estilo de vida también, ¿me entiendes? Yo creo que es un buen primer bebé, es mi primer disco con esta reciente firma, este reciente debut con Universal y pues para mí es un increíble comienzo. Además, cuando uno hace algo de las vivencias personales, creo que la gente lo siente y se conecta porque sí. Hay mucha gente que pasa por situaciones parecidas. Sí, bueno, a todos nos han roto el corazón, no, lo hemos y roto. Si no, se lo van a romper en sí, algún si momento. Sí, si no, se lo van a romper. Eso listo, que queda ahí claro. Listo. El escribir canciones de vivencias personales no remueve por ahí sentimientos que tal vez digan, no quería volver a recordar eso. Yo lo hecho está, uno no puede cambiar el pasado. Se tiene que enfocar en el presente y no preocuparse por el futuro. Disfruta el presente y ese presente de cuando viajas. ¿Qué pasa cuando viaja Alan Wittels? ¿Cómo no extrañar? Que te quede tarde para cenar. Que sea lo primero al despertar. Sí, bueno, esa es una canción de relación a distancia. Es una canción que de hecho se la escribí a mi ex. La escribí muy rápido. ¿Con la que está entusado? Sí. ¿Crees que quedó la canción? Hay despecho, pero está monetizando una canción. ¿Crees en esas relaciones a distancia? Sí, es que ella como que hace como 5 meses ella empezó a viajar mucho por trabajo y para empezar a descubrir el mundo y yo empecé a viajar por trabajo también. Estuvimos juntos varias veces a lo largo de estos meses, pero como que le escribí esta canción para decirle cómo me sentía cuando ella viajaba, ¿sabes? O cuando yo viajaba, y de eso se trata la canción. Dice, habla de la canción y como que se queda en silencio recordando esos momentos. Y suspira. Alan, cuando viajas hace parte de tu nuevo álbum Amarcura, ¿cuántas canciones va a tener el álbum? Tiene 10 canciones. ¿Todas de superación, de salir de situaciones difíciles? No, hay otras que hablan más de estilo de vida, del vacile, también de cuando uno está en época de culi***, aclaremos época de culi***. Para los que de ligue, de ligue. Ha entendido. Sí, en Colombia es de c***. No creo ¿no? que de c***, pero le entiendo a lo que se refiere. ¿Cómo es en Colombia? ¿De cuadre, de parche? De cuadre, de parche, sí. De parche, claro. En época de parche, no sé acá en México. Ah, pero ¿tú eres paisa? No. ¿De dónde eres? De Cali. De Cali, ok. En esa parche, época, sí. Presentación Coca-Cola Flow Fest este fin de semana. Este ¿preparado de semana para esa presentación? Me llevo mi banda, un bandón durísimos. Un musicón, vamos a aprender allá, vamos a abrir el main stage y la semana que viene en Guadalajara. Aparte de esas presentaciones, ¿hay algunos otros proyectos en puerta? Sí, bueno, tenemos el Confest de Guadalajara, comenzamos el año con música, con colaboraciones lindas. ¿Ya tienes la canción que seguirá después de? Sí. ¿Cuál es?
Se llama Skittles. ¿De qué trata Skittles? Punto, nada, de joda, de ruta. De llámate la tusa, ahorita sí, voy a pasar la vida. Sí, 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 sí. Alan, pues muchas gracias por habernos acompañado en el Capitalino. Éxitos en esas presentaciones, en esos lanzamientos. Gracias, y por favor, querido, una invitación a que escuchen tu música y de una vez como apareces en redes sociales. Bueno, mañana escuchar a Marcura, el álbum está hermoso, mucho amor por ahí, se viene musiquita nueva, muy buena, ya con el corazón bien. Salón, vayan a seguirme en todas mis redes sociales, Alan Whittles en todos lados, se les quiere, mucho amor. Y recuerden que si la están pasando mal, hay muchas personas que a lo mejor lo están haciendo también y se van a sentir ahí acompañaditos. No están solos. Eso, no están solos. Alan, muchas gracias. Gracias, man.